El pasado 3 de junio ocurrieron dos cosas. Fue el cumpleaños de Alexa. Ok, este día no grabé nada. Creo que tengo un audio por aquí, a ver. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, el domingo voy a festejar mi cumple, entonces pues quería invitarte, ¿verdad? Pero como soy un desquiciado y me gusta contar las historias bien, me tomé la tarea de llamar a todos mis amigos para encontrar a ese alguien que tuviera un video de la fiesta de Alexa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un video de la fiesta de Alexa. Hola, yo sé que nunca hablamos, ¿tenés? No, pero ¿cómo estás? Bueno, gracias. Y por un momento creí que todo estaba perdido, hasta que de pronto, ¿sí tenés? Va, buenísimo, buenísimo. ¿Y me lo podrías mandar? Va, me parece. Espérame. La verdad es que estoy fingiendo todas estas llamadas solo para contar esta historia, pero la cosa es que sí, encontré a alguien que tuviera un video. Un segundo. ¿Ya me lo mandaste? ¡Legalmente presa! Pero como te decía, pasaron dos cosas. La fiesta de Alexa. Y la segunda cosa tiene que ver con mi país. Yo soy guatemalteco, lo que quiere decir que nací en Guatemala. Y Guatemala es el país más famoso del mundo. Primero nos mencionaron en Lluvia de Hamburguesas. I was back in Guatemala. Luego hicieron una canción que se llama Guatemala. We can get away, maybe to Guatemala. Ok. Tal vez Guatemala no es tan famosa. Si no sabes dónde queda Guatemala, es un pequeño país de Centroamérica. Justo este. No, ese no es. A ver, Honduras, Nicaragua. Aquí está, es este. Guatemala. Somos un país bastante pequeño, por lo cual las personas alrededor del mundo no hablan mucho de nosotros. Pero desde el domingo, todos están hablando de Guatemala. Y en Guatemala, el volcán de fuego por la nueva erupción del volcán de fuego. En Escuintla, Guatemala, la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Y esa es la segunda cosa que pasó. Hizo erupción el volcán de fuego. Y no fue algo pequeño que un poco de lava salió y no. Fue una tremenda explosión. No por nada se llama volcán de fuego. Y esta explosión fue tan grande que lamentablemente dejó enterradas a cientos de personas. Y la verdad no me puedo ni imaginar lo que deben de estar sintiendo. El día de la erupción me levanté como cualquier otro día, abrí la ventana y el cielo estaba súper gris. ¡Wow! El cielo está súper gris. Sin saber lo que estaba pasando, me metí a Instagram como normalmente lo hago y comencé a ver todas estas fotos y videos del volcán. Bueno, eso es lo que está pasando. Y había de todo sobre el volcán. Incluso habían hasta memes. Y poco a poco todas las redes sociales y los medios de comunicación se comenzaron a llenar de esta noticia. Hasta el punto que puedo salir a la calle a preguntarle a cualquier persona y sabe qué es lo que está pasando. ¡Señor! ¿Usted sabe lo que pasó? ¡Ah, sí, lo del volcán! ¡Sí! ¡Exacto! Todo el mundo lo sabe. Y al ser una noticia tan grande, muchísimas personas comenzaron a ayudar. Están recolectando agua, comida, medicinas y todo esto para ayudar a estas personas que lo perdieron todo. Y justo aquí es donde para mí viene lo más increíble. Ocurrió esta catástrofe y de verdad lamento que tantas personas hayan perdido la vida. Pero esto ocasionó que miles y miles de personas empezaran a ayudar. Y fue tan grande la cantidad de personas que están ayudando que ahora Guatemala es reconocido como el país más solidario de Latinoamérica. ¡Qué increíble es eso! Y todas estas personas no murieron en vano. Esta pérdida ocasionó que Guatemala, ocasionó que un país entero se uniera como nunca lo he visto. Y así funciona la vida. A veces ocurren cosas malas, pero de todo lo malo siempre sale algo bueno. Hay un señor que tal vez conozcan, su nombre es Facundo Cabral, y él dijo: una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que destruye, existen millones de caricias que construyen una vida.
lo bueno siempre le va a ganar a lo malo. Y que tanta gente está ayudando me emociona tanto que decidí hacer este video para decirles a las personas que están ayudando, gracias y por favor sigan ayudando. Y si tú aún no has ayudado, busca la manera en la que puedes ayudar, aunque sea en algo pequeño. Un señor en Twitter, creo que fue, puso lo siguiente: ¿se dan cuenta que si seguimos así de unidos, en 2 años podríamos reducir el analfabetismo, en 5 cubrir las necesidades médicas y en 10 ser un país totalmente cambiado? O al terminar esto regresaremos a la olla de caldo de cangrejo. Y este señor tiene muchísima razón. Si seguimos así, no solo con esto del volcán, sino con cualquier problema que se nos presente, así de unidos y solidarios, de verdad con el tiempo el país va a comenzar a cambiar. Y como todos ya sabemos, el gobierno nunca ha hecho nada, no está haciendo nada y nunca va a hacer nada. Dejemos de esperar a que alguien más haga lo que nosotros podemos hacer. Y este es el mejor ejemplo de que lo que nos proponemos lo podemos lograr. Cada quien ayuda un poco y de poco a poco se va haciendo un montón. Existen algunas personas que no han ayudado aún y esta parte del video es exactamente para ustedes. Hace mucho tiempo no te veo. Tu recuerdo ni muy adentro. Me tenías lento, me tenías terco. Estaba atento, me tenías lento. Hace mucho tiempo que no te veo. Llevo tu recuerdo ni muy adentro. Me tenías lento, me tenías terco. Estaba atento. Tenías lento. Tú brillabas conmigo, estabas conmigo y yo contigo. Dime qué fue lo que pasó. Dime qué nos ocurrió. Dime qué te molestó. Yo no entiendo qué falló. Hace mucho tiempo no te veo. Y hoy vengo con tu